bajo el virreinato del virrey Bernardo de Gálvez y Madrid. Ya. Tras la consumación de la independencia, el castillo Chapultepec fue abandonado un buen tiempo, y no fue hasta que alguien dijo, oiga, no teníamos un castillo, y fue que se decidió en 1833 por decreto presidencial que el castillo Chapultepec fuera sede del colegio militar. Y todo iba bien, pero no fue hasta que México y Estados Unidos entraron en una sangrienta guerra, nada bueno para México. Y no fue hasta el 12 y 13 de septiembre de 1847 que las tropas estadounidenses bombardearon el castillo y lograron entrar hasta que abrieron una brecha en la muralla del mismo. En esta batalla se fue donde luchó el heroico batallón de San Blas y en donde se encontraba un general olvidado por la historia de México, el general Santiago Xicoténcatl, el cual luchó con gallardía por defender la patria. También entre él y con él lucharon 60 cadetes del heroico colegio militar, por los cuales ahora hay erigido un monumento llamado Altar a la Patria. En México la guerra contra los Estados Unidos de Norteamérica, este tuvo que firmar los tratados de Guadalupe Hidalgo, en donde tuvo que ceder la mitad de su territorio a los Estados Unidos de Norteamérica. El castillo de Chapultepec siguió siendo sede del heroico colegio militar, pero no fue hasta que México y Francia entraron en guerra y el castillo fue nuevamente abandonado por las tropas mexicanas, puesto que los franceses tomaron el castillo y decidieron imponer un imperio europeo en territorio mexicano. Y el mejor candidato fue el archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo. En 1864, Maximiliano de Habsburgo I y su esposa Carlota I de México impusieron su residencia aquí, en el castillo de Chapultepec. Pero el segundo imperio mexicano no duró nada. El pobre Maximiliano de Habsburgo fue fusilado en 1867 en el Cerro de las Campanas, actualmente en Querétaro. Su esposa Carlota fue enviada de vuelta a Europa y el castillo de Chapultepec volvió a ser sede del heroico colegio militar. Pero no fue hasta el año de 1882, bajo el mandato del presidente Manuel González Flores, que se decide que el castillo de Chapultepec nuevamente sea sede de la casa presidencial o la casa oficial para el gobernador de México. En este caso, fue la casa de los presidentes de México. Y no fue hasta el 3 de febrero de 1939, cuando el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río decretó una ley que estableció el castillo de Chapultepec como sede del Museo Nacional de Historia, con las colecciones del antiguo Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, y fue declarado Monumento Histórico. El museo fue abierto el 27 de septiembre de 1944 al público. El presidente Cárdenas se trasladó a una gran extensión de terreno que colindaba con la parte sur poniente del bosque de Chapultepec, conocido como el Rancho La Hormiga. Este sitio era propiedad de la familia Martínez del Río, una de las familias más acaudaladas del país en esa época. La llamaban Hormiga porque era la propiedad más pequeña de la familia. La Hormiga sería rebautizado posteriormente como Los Pinos, actual residencia oficial del presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Como dato curioso sobre el castillo de Chapultepec, el 27 de abril de 1991 y el 16 de enero de 1992 se firmaron los acuerdos de paz que pusieron fin a 12 años de guerra civil en El Salvador. Bueno, eso sería todo por esta semana. Si te gustó este video o te pareció interesante, dale me gusta, compártelo con tus amigos y por favor suscríbete aquí abajo en el canal para que este proyecto siga creciendo y seamos más en esta comunidad. Soy Ricardo y me despido de todos ustedes. Hasta la próxima.